¡Sí! ¿Viste? ¡Mamá! ¡Saca la bola de ahí, carajo! ¡Nada más! Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y después te electrificaba, loca. Basta, chicos. Una vez más le damos cuerda a esta hermosa maquinaria televisiva llamada Bendita, con la noble tarea de hacerle el aguante a la familia Argenta en medio de esta trasnochada pandemia. Así que a atornillarse frente al aparato emisor de rayos catódicos y a disfrutar como todas las noches de nuestra delirante y sorprendente actualidad. Bendita. Coronavirus en el fútbol argentino. ¿Qué corno pasa ahí? Estamos hablando de algo que no tiene la mayoría de los rubros que han vuelto, que son testeos masivos y permanentes y hasta de dos por semana, ¿no? ¿Cómo sale el Tate hoy? ¿Cómo sale el Tate hoy? Unión de Santa Fe gana 2-0. ¿Goles? De alguno que lo hace. Acá en Capital Federal salió un solcito, el clima acompaña. Que yo siempre te vengo a ver. Champán, Rosé. Ya te ve la gente en los bares, ¿no? Sí. Con distancia social, por supuesto, cuidándose. Hay que cuidarse. Pero bueno, acá Palermo es una fiesta. ¿What? Hay más movimiento. Hay más movimiento. Sí. De a poquito vamos recuperando la normalidad. ¿What? Siempre. Yo me quedo en casa. Nunca usted tiene que salir porque está el coronavirus. ¿Qué personalidad que tiene? Observa. Gonzalo Heredia. Papi. O Luciano Castro. ¡Apa! ¡Ay, qué difícil, qué difícil! Los dos a la final. Los dos a la final. Uno para casarse, el otro para reventarse. Para casarse, Gonzalo. Y para reventarse. Gordo para reventarse. Sí, sí. ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, gordo, que te busco? ¿Qué haces, Betito? No, y aparte el hecho de que multa. No. ¿Te imaginas cuando se vuelve a pelear, digamos? Cuando se habilite el chongo de cercanía. ¿Qué no? Es mi nuevo va a ser a partir de la ¡La parió! ¿Y sexo virtual? Ni se te ocurra. ¿Nos hacemos unas pajillas? Beto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Quédate en tu casa porque no podés salir. Traten de tener un clínico a quien consultar, a quien preguntar. Claro que sí. Te duele la piel, no sé cómo explicarte. Un espanto. Es una sensación horrible, un dolor de cabeza. Vamos a Argentina. Me vendría mal un poco de paropa. No lo van a poder creer. ¡Sí! ¡Esa! No, el escritor Ernesto Sábato. ¡Ja! ¡Cruzar los dedos! Ay, la revivió esta cosa. No, pero no. Sí, el Hugh Grant. Escuchen. La mamá de las Calabró. No. ¡Eso, tía Loren! ¡Cinco! ¡No se muevan de ahí, amigos! Que recién estamos calentando motores, sí. Y todavía nos queda un largo raid televisivo que recorrer hasta llegar a la bajada de bandera final. Entonces, ajustarse los cinturones, aunque sean de cartón, ¡que largamos! ¿Un mensaje a Maradona que hoy es el cumpleaños? Que se vaya a hacer lavar los ¿eh?